Bueno, pues estas jornadas que empezamos el miércoles día 3, ¿vale? Es la celebración de los Días Europeos de la Artesanía. Simultáneamente, 20 y tantos países a la vez, los artesanos sacamos nuestros secretos, nuestro saber hacer y lo presentamos al público pues, para que lo conozcan, ¿no? Entonces aquí lo que hemos hecho ha sido una exposición de obra artística de lo que es Arteval, de los socios y socias de Arteval, y luego estamos haciendo talleres gratuitos y demostrativos de los oficios, las técnicas de trabajo, pues para que la gente lo conozca, ¿no? Se ponga en valor esa artesanía que tenemos de la Comunidad Valenciana, que tenemos una artesanía espectacular, y aquí estamos además en uno de los edificios más emblemáticos de Valencia, o sea, un marco incomparable, ¿no? Los Días Europeos de la Artesanía tienen siempre un lema, ¿no? Y este año es dedos pequeños, manos expertas, ¿vale? Y esto significa que estos niños, estas nuevas generaciones, que puedan conocer estos oficios, que puedan conocer estas técnicas, porque muchas veces hay oficios que se van perdiendo, como puede ser la talla. Ahí mismo tenéis un baúl y una pieza de madera tallada de Luis Penella, espectacular. Y es un oficio que está ya perdiéndose. La abaniquería se está perdiendo. Hay muchas cosas que están que no hay relevo generacional. Entonces, este lema está muy bien y aquí estamos teniendo muchos niños que les estás enseñando, ¿no?